Bienvenidos chicos nuevamente a J Podcast o J Random Podcast o como la haya puesto esta sección, porque ya ni me acuerdo cómo chicho se llama. Son las 5 de la tarde. A ver, déjenme ver un minuto en mi celular. Sí, son un minuto para las 5 de la tarde. Ando dando vueltas en el sector prohibido, como dijo el Lalo, del paradero 24 de Santa, de Gran Avenida. Hoy día 20 de febrero, día de mi cumpleaños. Voy a subir este video en un par de horas más, así que llegando a la casa lo subo, lo edito y van a hacer un poco la historia. Sé que no debería haberlo hecho, Lalo me lo negó, me dijo: Jorge, no lo hagas, no lo hagas, no lo hagas. Pero como soy porfiado, lo hice. Pero valió la pena todo lo que ocurrió durante estas aproximadamente 2:30, 1:30, 2:30, casi 4 horas. Valió la pena. Se conversó, se habló, se almorzó, fue una bonita velada. No llegamos a nada de lo que ustedes puedan pensar. Incluso estábamos preocupados más de otro tema, más primordial, con respecto a un tema de maternidad. Estábamos más preocupados de eso. Pero valió la pena. Siento que es una etapa que se cierra, pero a la vez una puerta que se abre. ¿Por qué que se cierra y que se abre? Si se supone que esto se tiene que cerrar y que uno tiene que hacer su vida y toda la cuestión. Sí, se cerró. Se cerró una mala etapa de 6 meses complicados, entre peleas, disputas, mentiras y un montón de cosas, pero se abrió una etapa distinta. Una etapa que, conversando y con un buen periodo de tiempo, se pueden lograr muchas cosas, pero que, por sobre todo, si hay un buen congenio entre ambas partes, todo puede resultar. Sé que esto me está haciendo mal, en cierta parte, porque no puedo estar como cualquier pareja normal con una persona. Pero de un tiempo a esta parte, y viendo además es pareja, viéndome a mí mismo como soy como persona, a mi carácter de mierda, o más que nada distintos factores, por lo menos esta junta valió la pena. Me indicó a que justamente la mujer por la que me estoy jugando el pellejo, por no decir mi vida, incluyendo todo lo que pueda suceder de aquí adelante, que vengan hombres casados, hombres solteros, parejas del pasado de ella, vengan a sacarme la cresta a mi casa, o incluso a que venga su propia madre a encararme o a hacer cualquier wea, debo admitirlo de que por la mujer por la que me sacaría la cresta o aceptaría todos estos golpes, daños y demás cosas que no tuve en el servicio, vale la pena. No es mala la mina, no es mala. Tiene sus atados, tiene sus problemas, todo lo que queráis. Pero no es mala la weona. Entonces, ¿cómo ponerme a pensar de que, ya, debo admitir, todo lo que he hablado en los vlogs, en el otro podcast y así, lo he dicho en caliente? Ustedes saben, soy un Piscis. Los Piscis, cuando hablan, hablan en caliente. Cuando quieren herir, hieren. Cuando quieren amar, aman. Entonces, ese es el tema. Uno, cuando habla en caliente, dice un montón de estupideces. Lo dije. Y admito todas las cagas que dije. Y si seamos honestos, ella no es mala porque simplemente, mira, no es que sea mala, el asunto es que está confundida. Y obviamente, entre tanta presión de la familia, entre tanto problema, obviamente sucedió esto y no pilló a una persona que la pudiera ayudar, acompañar, mimar, que estuviera en ese minuto y que fuera libre, digámoslo así, sino que estaba ya de por sí amarrada. Es penca, pero se entiende. Lo que sí vamos a hacer, y que se conversó, es tomarnos nuestro tiempo, tomarnos nuestro aire, terminar nuestras etapas pendientes. Sorry si suena el chat del Messenger del celular, pero es que estoy caminando y no quiero contestar. Y ver lo que sucede en un tiempo. Es un arma de doble filo, por lo menos para mí. Porque obviamente yo quiero estar con ella, quiero jugármela por ella, pero tengo que darle su espacio para que toda la mierda que quedó ahora
se vaya a la cresta. El lunes cuando estuvimos juntos, hoy día viernes, se demostraron muchas cosas, pros, contras, apoyo, decepciones, mentiras, verdades y todo. No lo niego, lloré, me dolió, no, y no voy a andar negando mis sentimientos porque obviamente hay que ser sincero. Pero si realmente quiero estar con ella, tengo que sacarme el cuero de chancho que tengo, el cuero sureño, y obviamente jugarme la muralla y hacer todo lo que tenga que hacer en adelante. Por eso digo, no es una mala mina. Puede que aparezca otra mina en el camino durante el rato, lo que suceda ahora en mi vida, en meses, años, que no la vea. Puede que aparezca una mina mejor que ella. Puede que no. Pero es mi decisión. Y la decisión que he tomado, aunque me duela, y aunque todos van a estar en mi contra, y es mi autorregalo de cumpleaños, es que justamente quiero seguir con ella. No, a ver, stop. Sé que todos están escuchando esto, lo están escuchando la amiga, la Daniela, el doctorcito, posiblemente lo esté escuchando Claudio, no sé quién lo está escuchando, todos lo están escuchando, pero ¿saben qué? Esto quiero que lo tengan bien en claro y se los digo a todos. Yo tomé una determinación por mí. La Daniela tomó una determinación por ella. Nosotros tomamos determinaciones que son totalmente distintas. La Daniela está haciendo lo que ella cree correcto para ella. Y por favor, solamente a las personas que están alrededor de ella se los digo, denle el apoyo que necesita. Denle el cariño que necesita. El cariño que obviamente ella se refugió en esta otra persona. Porque justamente dentro de su grupo de amigos, amigas, familiares, no lo recibía. Y al contrario, ella estaba muy tirada hacia abajo. Es lo único que les pido. Yo me voy a encargar de hacer otras cosas y que lo conversamos con Daniela. Y son ideas entre ella y yo. Y por favor, no le pregunten. Es las determinaciones que nosotros tomamos. Y que nosotros veamos cómo, cuándo, dónde, por qué y por sobre todo si es que se da o no. ¿Ya? Es lo único que les pido. Sé que todos están escuchando esta cuestión porque ya la cuestión se volvió en algo viral. No era la idea. La idea era simplemente dar un rincón de desahogo. No era una cuestión rara, pero bueno. Se dio, ocurrió. Ahora solamente hay que esperar que las cosas ocurran. Gracias, Dani, por todo lo que vivimos tanto el día de hoy como el día lunes. Gracias por el esfuerzo que estás haciendo. Sé que es algo que te duele, que es algo que te complica, pero entiende lo que si no es por mí o si no es conmigo, va a haber otra persona en tu futuro que realmente sí te merezca, que realmente sí se la juegue por ti y que realmente deje todo botado, todo lo que pueda entregarte por ti. No alguien que pueda estar en un minuto, en un par de noches, tú lo sabes eso, tú lo sabes. Y yo, por eso te digo, yo en este minuto, sí, quiero estar contigo y todo, pero te soy honesto, si yo a ti te veo feliz con otra persona, pero que obviamente tenga esas cualidades, ¿cachai? Que esté contigo en todas, que te apoye, que te mime, que te dé todo lo que necesite. Puta, yo no puedo hacer nada, ¿cachai? Yo no puedo hacer nada. Yo aquí estoy peleando obviamente con algo que yo sé que puedo pelear. Yo estoy peleando contra un hombre que sé que no puede estar aquí, que no debe estar aquí, que su minuto ya pasó. Y obviamente te pilló volando bajo y bueno, pasó lo que pasó, pero bueno. Esa es otra historia y ya te la sabes. De memoria, no la voy a repetir. Bueno, chicos, ese es el pequeño podcast del día de hoy. Se supone que no iba a hacer podcast más, pero fue algo necesario. Necesitaba desahogarme, sentirme contento por todo lo que sucedió el día de hoy. Pero por sobre todo, dar las gracias por todo a esa persona especial. Que pensé que realmente lo que habíamos conversado, pensé que no lo iba a cumplir, pensé que no iba a venir el día de hoy a celebrarme mi cumpleaños. Y aunque no me dio lo que quería, me dio más de lo que yo esperé. Y de verdad me siento completamente satisfecho y agradecido por todo el esfuerzo y por todo lo que está haciendo, no tan solo por mí, porque se lo agradezco mucho, sino que por ella misma.
su futuro, por sus sueños y por sobre todo por su propia felicidad. Daniela, te amo, pero tanto te amo que de verdad si puedo cuidarte desde la lejanía, desde la oscuridad o desde cualquier lado, lo voy a seguir haciendo. Y si en algún minuto tú decides que queremos intentarlo de nuevo, lo vamos a hacer. Nunca dudes que ya mi camino, ya tomé mi determinación, que es estar solo y esperarte por un largo tiempo. Y espero que tú también cumplas con la promesa que me hiciste, que yo creo que la vas a cumplir. Más que por tu bienestar emotivo, sino por tu salud mental. Al igual que el mío. Cuídense, chicos. Gracias a todos por escuchar. Nos vemos en el próximo podcast. Si es que existe un próximo podcast, no sé. Y eso, chicos. Que estén bien. Adiós.